Llega la época del año en la que la naturaleza muestra con todo su esplendor, colores y formas. Las plantas florecen y nos impregnan de otro aire. Un buen momento para crear un nuevo ambiente maravilloso en tu jardín, balcón o terraza. Hola, bienvenidos al vivero. Ustedes saben, el vivero se llama Vivero Alegría y en los distintos programas los hemos estado acompañando y mostrándoles las novedades que tenemos. Hoy, empezando ya la primavera, nos encantaría invitarlos porque realmente esto es una explosión de flores y de colores y está la primavera toda en el vivero. Haciendo honor al nombre, me encantaría mostrarles las alegrías que tenemos, que es una plantita muy común, que florece mucho tiempo en el año, las cuales tenemos de muchísimas variedades. Tenemos las alegrías de Nueva Guinea, en realidad se llaman impatiens de Nueva Guinea. Si ustedes ven, las tenemos en distintas presentaciones, las tienen en muchísimos colores, tienen alegrías dobles, no sé si se puede ver ahí, que son diferentes. Y tenemos las conocidas alegrías del hogar, las comunes, que todo el año están con flor. Todas estas plantitas son muy nobles, son flores permanentes en nuestras casas, que tienen muchísimos colores para trabajar con ellos y son plantas de un muy fácil cuidado. Lo ideal sería colocarlas en un lugar con mucha luz, con poquito sol de la mañana, si es posible. Otro tips que les puedo dar con respecto a las alegrías para que las puedan conservar en buen estado es que son plantas que no deben tener un exceso de riego. Es decir, tienen que regarlas todos los días en verano, cuando hace mucho calor. En invierno se dejan de regar y sobre todo es muy importante que a estas plantitas no las excedamos de riego, porque si no se agarran hongos y a veces se nos pudren las raíces. Entonces tienen cuidados muy fáciles, en realidad son cuidados preventivos. Si las ponemos en lugares correctos, con buena luz y con un riego como corresponde, la planta se va a mantener en un muy lindo estado. Las alegrías son fáciles de cultivar, muy agradecida y muy florífera, produce nuevas flores continuamente. Es muy utilizada en jardinería exterior. Existen infinidad de variedades para llenar de colores vibrantes y conseguir atractivas combinaciones. Bueno, espero que esto les haya servido para una opción más para sus jardines. Pero también considérenlo que podemos colocarlas en una maceta, por ejemplo, que puede estar dentro de una galería, puede ser un regalo también, no son muy costosas y es una linda plantita, sobre todo, por ejemplo, ahora que estamos cercanos al Día del Maestro, al Día de la Madre, son plantas que gustan mucho y, bueno, como siempre los invito al vivero, que vengan y vean la cantidad y la variedad de cosas con las que se pueden encontrar, que están con buenos precios y sobre todo algo que nos caracteriza en el vivero y es la buena calidad y sanidad de las plantas. Así que como siempre los espero en el vivero y bueno, hasta la próxima. Aprovechar la luz natural en los ambientes puede disminuir los costos de luz eléctrica en un 19%. Aprovechar la luz natural del sol puede ayudar a reducir considerablemente el consumo eléctrico. La disponibilidad de luz natural
es una de las condiciones más valoradas por los usuarios al considerar las condiciones de bienestar y confort en el interior de la vivienda. La luz natural reduce la tensión ocular y la irritabilidad, de ahí su consideración de antidepresivo. Y, ¿por qué no considerarlo? Mejora el aspecto de las plantas naturales para su mayor disfrute. Vive una vida Springwall. Más flexibilidad. Más resistencia. TechFlex. En Los Nogales hay muchas urbanizaciones, pero urbanización mixta solo una. Estancia Alameda. Combinando la tipología urbana de barrio cerrado y abierto en un mismo lugar. Una propuesta única para vivir cerca del centro y en la tranquilidad de un barrio residencial con una accesibilidad única en la zona, ya que se encuentra tan solo 100 metros de Ruta 9 y el Puente Los Nogales. El éxito de Cicalastic 560 hoy da origen al revolucionario Cicalastic Frentes. Desarrollados con la tecnología coelástica que combina la flexibilidad del acrílico con la resistencia del poliuretano. Cicalastic Frentes. Con poliuretano, superelasticidad, máximo poder cubritivo, garantía de impermeabilidad. Y es de Sica, líder mundial en impermeabilización. Descubre las últimas tendencias en arquitectura y construcción con una detallada guía de precios actualizados de materiales y proveedores, análisis, cómputos, presupuestos y destacadas obras de Tucumán y el NOA. Revista Arquitectura y Construcción. Membrana 4x4 Geocolor. Resiste lo imposible. Placas antihumedad 3D. Soluciona el problema de humedad en el día, creando ambientes estéticos y modernos. San Miguel, diseño en concreto. Avenida Belgrano 1745, San Miguel de Tucumán. Adicem, más que productos, soluciones. Llegó la nueva innovación tecnológica holandesa que se está aplicando en la construcción de los grandes centros urbanos del mundo.
Primax, la construcción del futuro, hoy. Tengo los ojos nublados como el vidrio esmerilado. Tengo mi cuerpo marcado como el vidrio templado. Mi corazón está cortado como el vidrio biselado. Todo porque no estás tú junto a mi lado nunca más. Amor de vidrios rotos, amor de sueños rotos. Todo lo que pudo ser ya no será. Molina Vidrios, Rivadavia 1101, esquina Italia. Llámanos al 4220-111. 4220-111. Todo lo que pudo ser ya no será. Revestí con Quintex. Pinta con Albion. Llana, pinturas y revestimientos. Flamia Alusistemas. Más de 50 años extruyendo el mejor perfil. Metro Cuadrado es un estudio de arquitectura que brinda soluciones prácticas, creativas y modernas. Diseño, proyectos, ejecución de obras, asesoramiento, emprendimientos inmobiliarios. Siempre con la mirada puesta en las necesidades particulares de cada cliente. Con Guzmán y Guzmán podés mudarte al lugar que más te guste o tener tu casa financiada hasta en 20 años. Somos una empresa que crece para brindarte lo mejor. Sucursales en Tucumán, Tafí del Valle y Yerba Buena. Guzmán y Guzmán, encontramos tu lugar. Invertir en un departamento es una manera segura y simple de capitalizar los ahorros. Es el modo de generar un patrimonio que no se desvaloriza con el paso del tiempo, enfrentando de manera positiva los efectos de la inflación en la economía, procurando de esta manera un crecimiento seguro de la inversión. Bienvenidos, les voy a presentar el producto de Ángel Construcciones, que son los Mirallo. A la entrada del departamento nos encontramos con un pasillo, una entrada inmediata a la cocina y la otra entrada que podemos acceder a las habitaciones y al baño. En el living comedor nos encontramos con dos frentes, uno que da hacia la calle Chacabuco y el otro con un paño fijo que da hacia la Plaza San Martín. La carpintería está compuesta por aluminio anodizado, color natural,
Los vidrios de frente son en DVH, esto quiere decir que están con cámaras de aire por una cuestión de temperaturas, aislante del sonido. Tenemos porcelanatos de primera línea con brillo que realza el departamento. Y luego encontramos la cocina, en lo que tenemos cocinas de acero inoxidable, alacenas, bajomesadas y todo lo que es punteras de aluminio y tiradores. La grifería es de primerísima línea, haciendo la cocina de gran nivel, ¿no? También con las bachas de acero inoxidable, marca Johnson. Accedemos hacia el pasillo, donde encontramos un baño principal y los dos dormitorios. Un dormitorio en los cuales tenemos un placar completo con barrales y estantes. Baño principal encontramos mesadas de mármol con bachas de acero inoxidable de primera calidad y venecita con listones de aluminio. Con lo que respecta al dormitorio principal, encontramos una muy buena amplitud con vestidor y baño en suite. El baño en suite también con bachas de acero inoxidable y las mesadas de mármol. Como podremos ver también, tenemos una gran iluminación gracias a los ventanales corredizos que tenemos en todos los ambientes del departamento, y esto también ayuda a la muy buena corriente de aire que tiene el departamento para su ventilación. También los departamentos, dentro de su equipamiento, encontramos las instalaciones de aire, tanto de la unidad interior como la de la unidad exterior, ya empotrada con sus desagotes y su instalación eléctrica. No permite que se rompan las paredes y que facilita, por supuesto, la instalación de los aires acondicionados. Hacia la calle Chacabuco tenemos un balcón de 9 metros con 80 centímetros con agarraderas de aluminio, y tanto el frente como el contrafrente del edificio, en sus balcones, tenemos vidrios laminados. Con lo que respecta a amenities de Mirallo, nos encontramos en el piso 15 con un salón de usos múltiples y dos grandes terrazas, de las cuales una está compuesta por el asador y la otra terraza con juegos para niños y también algunos equipos de gimnasio. Esto está hecho de tal manera para que las actividades no se mezclen dentro del salón de usos múltiples y pueda ser usado de distintas maneras y de distintas configuraciones. En el piso 17 encontramos la pileta, donde podemos apreciar la vista de absolutamente toda la ciudad. La pileta está hecha adrede en una plataforma distinta al salón de usos múltiples, justamente para que no se mezclen las actividades que se desarrollan tanto en el salón de usos múltiples o cualquiera de las dos terrazas, y queda en privacidad la actividad de la pileta. Los edificios Miraggio es un producto de gran demanda por sus excelentes ubicaciones, la innovación en construcción, la vanguardia de la arquitectura, sumado a un confort garantizado. Shh.
El asesor inmobiliario está preparado para captar y realizar los mejores acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas. Este conocimiento asegura a sus clientes que al culminar el negocio, todos se sentirán satisfechos de haber logrado un resultado justo y exitoso. Otra de las mejores obras que tenemos en Guzmán y Guzmán son los departamentos que son comercializados a través de los planes de financiación. Se puede financiar hasta 20 años, o sea, cada uno puede armar su financiación, personalizarla según su bolsillo, pero nosotros le damos la opción de hacerlo hasta 20 años. Para todos los que estén interesados, estamos realizando un cambio en lo que son las financiaciones. Ya no va a haber anticipos, ya no va a haber cuotas semestrales, ya no va a haber entrada de adjudicación, sino que directamente pagas una cuota única y más adelante podés adjudicar tu departamento. Así que va a ser mucho más fácil poder tener un departamento de Guzmán y Guzmán a través de los planes de financiación. Hoy estamos visitando Mate de Luna 2098, Mate de Luna y Amado Lucero, el edificio que nosotros le llamamos Torre Boulevard. La verdad que es un hermoso emprendimiento, una hermosa esquina donde tenemos justamente la viveza del Boulevard de Amado Lucero, que nos da toda una arbolada y una caminería que realmente lo hace un paseo. Así que pensamos que es uno de los mejores edificios que estamos realizando. Ya son tres los que vamos entregando a través de los planes de financiación. En esta oportunidad, por lo menos en Mate Luna 2098, se trata de edificios de dos y un dormitorio realmente grandes. Los departamentos de un dormitorio son de 74 metros cuadrados totales. Es un departamento grande, con hermosa iluminación, una visual hacia el parque y hacia el cerro, que realmente lo hacen un espectáculo en todas las aberturas, que justamente con intención la hicimos bastante grande para que puedan tener esa visual, con muchos espacios comunes para que puedan disfrutar no tan solo su unidad, su departamento, sino también puedan poder tener una convivencia con los vecinos o tener algún tipo de esparcimiento con esa visual, con la ventilación, que realmente es muy buena, tiene mucho pulmón, mucha iluminación solar. Entonces, el proyecto esto está pensado para eso. Además, una novedad también, a diferencia con los otros edificios, es que en la parte de subsuelo, tenemos dos subsuelos con cocheras y en la parte de planta baja estamos diagramando todo un espacio para un emprendimiento gastronómico donde pensamos y estamos tratando de negociar con gente, con algunos empresarios de Tucumán para que pueda haber una buena marca y un buen emprendimiento de alguna cadena nacional o internacional para que pueda elevar la inversión de cada uno de nuestros clientes en lo que es el valor del inmueble. Además también están las opciones de locales comerciales sobre la calle Amado Lucero que van a poder también adquirir nuestros clientes a través de planes de financiación en el futuro. Bueno, para noviembre de 2020, posiblemente, si Dios quiere, estaremos entregando el edificio Torre Boulevard y 54 familias podrán estar disfrutándote de todos los servicios y las prestaciones de este edificio en Mate Luna 2098. Nos encontramos el próximo sábado a las 17 horas con nuevas propuestas y expertas soluciones para diseñar. Pueden volver a vernos en cada una de las repeticiones que se emitirán por esta señal o bien buscarnos en nuestra página de Facebook o nuestro canal de YouTube.